Hello, hello, can you hear me? Hello? Hello, can you hear me? ¿Me logra escuchar, Miss Joanna? Hello. Hello, hello. Hello, hello. Can you hear me? Hello, hello, can you hear me? Hello, teacher. Okay. Can you hear me? ¿Me escucha? Yes. Good. Yeah. Vamos a dar inicio en un par de minutos. Okay, welcome. Okay.
Ok, bueno, muy buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Ok, después de esta pequeña lluvia que tuvimos, no sé si habían cerca de su casa, pero acá en la parte de San Salvador estuvo un poco lluvioso. Así que vamos a dar clase, la clase número 11. Ya vamos al 51% del proceso del módulo número 2. Espero que la unidad 1 y la unidad 2 haya sido de mucho provecho para ustedes. Y vamos a seguir aprendiendo nuevos temas, siempre repasando el presente simple. Este día vamos a tener un poco el presente continuo. Presente continuo en la unidad 1 y 2. Aprendimos un poco sobre ustedes repasaron el presente simple en las tres formas, afirmativas, negativa e interrogativa. También un poco sobre el uso de how many, how much. Ok, en la clase anterior estudiamos un poco el repaso del verbo have, has, también need, y también vimos ya en lo último de la clase, repasamos un poco los meses. Ahora vamos a repasar los meses, vamos a ver los ordinal numbers, ok, y vamos a ver el presente continuo, ok, el presente continuo, pero para actividades o para un futuro cercano. Por ejemplo, en inglés utilizamos el presente simple para una acción que está surgiendo en el momento, por ejemplo, ahorita, o también para una acción futura muy cercana. Por ejemplo, para decir, estoy yendo a los Estados Unidos la siguiente semana, un futuro bastante cercano. O estoy planeando, okay, tener un viaje familiar. Entonces vamos a aprender cómo decir ese tipo de oraciones en inglés en esta clase. All right. We're going to begin. We're going to practice. In the previous class, we study the months. All right. For example, we have, do you remember the pronunciation of this month? Do you remember the pronunciation? ¿Cómo se decía? January, perfect. How about this? February. March. April. May. June. July. August. September. October. November. December. Perfect. One more time. January. February. March. April. May. June. July. August. September. October. November. December. December. Perfect. Very good. One more time. December. December. November. October. September. September. August. July. June. May. April. March. February. January. Good. Okay. ¿Qué actividades? What activities here in El Salvador we celebrate on December? What activities? Christmas. Perfect. Christmas. What activity here in El Salvador we celebrate on, well, in April? Vacation. I'm sorry? Vacation, very important. Okay, and in August, what activity do we celebrate in August? Vacation. August? What activity here in Salvador we celebrate on August? Vacation as well. Okay, good.
Bueno, vamos a practicar un poco los meses. La escritura de los meses, all right? También vamos a ver, como estaba diciéndoles, el presente continuo. Antes de avanzar, we're going to take the attendance list. We're going to start taking the attendance list. Okay. And when you hear your name, please say hi or present. Okay, cuando escuchen su nombre, dicen acá o here or present. Okay, don't remember, you must have your cameras on. Okay, es la activación de su cámara. Okay, here we go. Okay, Molina Hernández. Present. Thank you. Montalvo, López Montalvo. López Montalvo. Serrano Durán. Serrano Durán. Contreras Romero. Contreras Romero. Can you hear me? Hello? No? Give me a second. Tengo que reparar algo del micrófono. Un minuto. Ya voy a ver qué hago. Okay, I'm sorry for the inconvenience. Lo siento por eso. Okay, continuamos. Contreras Romero. Escobar Landaverde. Escobar Landaverde. Escalante Rivera. Escalante Rivera. Arteaga Méndez. Present teacher. Guevara Rosales. Guevara Rosales. Thank you. Amaya de Amaya. Present. Amaya de Amaya. Present. Thank you. Alfaro de Canales. Present teacher. Thank you. Neftalí García. Present teacher. López Cerón. Present teacher. Good. Thank you, miss. Brizuela Portillo. Present teacher. Good. Thank you. Guevara Chinchilla. Guevara Chinchilla. Díaz Villegas. Present teacher. Thank you, miss Miriam. Guevara Castro. Present teacher. Good, thank you. Magaña Martínez. Present teacher. Thank you, Mr. Corpeño Martínez. Present teacher. Good. Peraza Sandoval. Present teacher. Good. López Portillo. Present teacher. Thank you. Chicas Delgado. Chicas Delgado. Ok, well, let's start. Vamos a iniciar y vamos a recordar un poco sobre los meses, ok, y su escritura. Ok, vamos to remember. Ok, here we go. For example, what month do you think it is? What month? You have to give me the letters. June. June. Give me the letters. J. U. J. U. U. Okay, let's see. M. M.
E. It is E. J U N E. All right. Next month. Why? Perfect. Why? Why? January. Perfect. Next month. R. Excellent. October. Perfect. October. Next. Es esta más larga. E. F. I heard S. D. 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 F. N. November. O. M. V. M. B. B. No. M. B. R. R. Perfect. November. El más largo. September. September. B. Good. Okay. The last one. M. Estoy matando una araña. M. Porque estaba muy chiquita. I. Por eso. A. Why. Mira, ve, usas mis brillos y no los guardas. Okay, the last one. E. F. N or F? F. E. B. R. U. Y. Why? Excellent. Very good. Excellent. Muy bien. Okay. Excellent. Ahora vamos a ver una breve explicación de los números ordinales. Se han podido ver en los diferentes, cuando estábamos hablando ayer en la conversación,
vimos estos números, por ejemplo, second en 26, ¿verdad? Con la TH. Estos son números diferentes, ¿ok? Y ahora vamos a ver cómo se usan. Se llaman ordinal numbers. Ordinal numbers. Okay. Ordinal numbers. Y usualmente se utilizan para una fecha, para lugares. Por ejemplo, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Ok, así que vamos a ver cómo están compuestos. Usualmente se utilizan, se le agrega TH al final, pero hay ciertas excepciones. Por ejemplo, para decir primer lugar es diferente. Tenemos ordinal numbers. Ordinal numbers. ¿Cuándo utilizamos los ordinal numbers? We use ordinal numbers for positions, para otorgar posiciones. Primer, por ejemplo, first, first, second, third, fourth, fifth. Second. Okay, first, second, third, fourth, fifth. Noten que cuando agregamos uno es diferente. Dos es diferente. El tercero es diferente. Ya en las del cuatro ya agregamos TH. TH. Ok, so esas son tres excepciones. Del uno al tres son diferentes a los demás. Primero es, tenemos primero que se dice first, con una E, first. Second. Second. Third. 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 Fourth. 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 Una TH. Okay, para hacer el sonido de la TH hay que sacar un poco la lengua. Usualmente fourth. En español no lo hacemos. Fourth. 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 And fifth. 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 Ok. Veamos también para, bueno, ya tenemos, el primero uso es para posiciones, ¿verdad? Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, y así, así consecutivamente. Y ahora vamos a ver también para darle a los pisos, ok, a los floors en un edificio. Por ejemplo, en la primera planta, en la segunda planta, en la tercera planta, ok, podemos decir, el first floor, el primer piso. First floor. Second floor. Third floor. Fifth floor. I'm sorry, fourth floor and fifth floor. Fourth floor. Okay, one more time. First. First. Second. Second. Third. Third. Fourth. Fourth. And fifth. Fifth. One more time. First. First. Second. Second. Third. Third. Fourth. Fourth. Fifth. Fifth. Okay, good. También para los lugares en el colegio, ¿verdad? ¿Se recuerda cuando era la clausura y pasaban a traer su diploma? Decía, fulanita de tal, ha ganado el primer lugar. Nunca me pasó, pero... por ejemplo, tenemos first grade, primer lugar. También para los grados, ¿okay? Para, ¿a qué grado vas? Ah, segundo grado, a primer grado, a cuarto grado. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos first grade. Esos son grados de del colegio, ¿okay? De la escuela. First grade. ¿En qué, ¿a qué grado va tu hija? Ah, she is in the first grade. Ella está en el primer grado. Fourth grade. Fourth grade. Sixth grade. Sixth. Exactly, Miss Elsa. Sixth. Right. Ok, este el sexto es de bastante práctica porque tenemos que juntar la X y después pronunciar la TH. Sick. Y si decimos sick con C, estamos diciendo enfermo. Sick. Tengo que decir, pronunciar la X y la TH. Tratemos sick. Lentamente. Sick. Sick. Exactly. Sixth.
¿ok? Sacar un poco la lengua con el sonido de la TH. ¿Okay? Six. Recuerden que en inglés utilizamos ciertos músculos de la cara, de la lengua, que no utilizamos en español. Entonces, en ocasiones quizás vamos a sentir un poco, quizás hasta chistoso pronunciando ciertas palabras, pero tenemos que exagerar ciertas letras, ¿ok? Así que cierta pronunciación, por ejemplo, la pronunciación de la R, la pronunciación de la L, la pronunciación de la O, ¿ok? Que son exagerados los sonidos. ¿Okay? Así que tenemos first, fourth, sixth. Excelente. Ok, también las fechas. Las fechas, lo que le decía en la clase anterior. Por ejemplo, para decir las fechas, vamos a escribir primero el mes y después el número, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a decir que cumpleaños en febrero 15. Vamos a decir, my birthday is on February 15th. Right? December 31st. Esta S, ST significa décimo, ¿no? Por ejemplo, estamos pronunciando como primero, first. 31st. Creo que es trigésimo primero en español. Ok, los ordinal numbers del 1 al 31. Lo vamos a practicar. Este es first. 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 Una E. En donde está la E, vamos a pronunciar como una E. Y, exacto. First. First. Porque en ocasiones tendemos a pronunciar como se escribe. Recuerde que en inglés se escribe diferente y se pronuncia de otra forma. Entonces, es como una E. First. 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 Excelente, muy bien. Second. Second. Do you want to make money, but can't find a way of make money? Download the app. Enjoy the best bet. Ay, perdón, se me quemó algo. Por suerte no estamos en examen. No, es que es un grupo del trabajo y estoy pendiente porque para nosotros aquí me tapan el día a día suelto, pero estamos pendientes de eso. Y de repente me salió un video. Ok. Tenemos. Perdón. Third. Ok. Fourth. Fifth. Okay, noten que va cambiando. Es diferente. First, second, eighteen, nineteen, twenty. Y ahora repetimos. Twenty-first. Y es como vigésimo primero. 21st.
21st. Si no me equivoco. 22nd. 22nd. 23rd. Excellent. 23rd. 24th. 25th. Excellent. 25th. 26th. Excellent. 26th. 6th. Okay. 29th. 30. Excellent. Como el número 20. 30. Aquel es 20th, el 20, y este es 30th. 30th. 31st. ¿Y después? Good job. 32nd. 33rd. Así sucesivamente. Ok. Y good job. Good job. Yeah. Good job. Good job. Ok. Bueno, usualmente lo más frecuente que vamos a ver es del 1 al 10 y tal vez en las fechas. Ok. Por eso lo puse, por eso está del 1 al 31, que es donde más se utiliza en las fechas. Por ejemplo, para decir. Cumplo año el 31 de diciembre, podría ser. My birthday is on December 31st. O si cumplo año el 2 de noviembre, my birthday is on November 2nd. El death day, el día de los muertos, death day. All right. Y si decimos agosto 5. Okay. 50. August 5th. Excellent. August 5th. Excellent. August 5th. Perfect. Fifth. Bueno. Vamos a. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Y ustedes me ayudan. Ok, acá tenemos el número y decimos el mes también. ¿Cómo sería en esta? My birthday is on the... May. 27. ¿Qué agregamos? ST, TH... TH. Excellent. TH. Of. TH. Am I. May. 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 Why? Are you sure? Yes. Okay. Yes. Here. My birthday is on Sí, es TH, ST, RD. TH. TH. Es month. TH. August. Ok, spell it, de letra L. A. U. O. Are you sure? No. G. G U S S T. Are you sure? August. Okay, my birthday is. Vamos acá. Third. Perfect. ¿Qué es la terminación? R D. Excelente. Muy bien. February. Okay, spell it. This is a little bit long. February.
F. B. 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 E. E. B. Ah, no. E. 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 B. 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 R. R. U. U. A. 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 R. R. Y. 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 Good. Excellent. Muy bien. Look at and write. What date is it? ¿Qué fecha es? 16. February 15. Is the February. Okay, spell it. F-E-B-R-U. I'm sorry, one more time. F. B. B. R. U. No. U. R. A. A. R. R. Y. Y. February. Okay. No pregunta. No era al revés. Ajá, no, iba primero los días. El día. Sí. Sí, con este formato creo que va primero el día. Ah, ok. Es de February. Veamos. ¿Ves cómo se escribiría segundo? F. F. Oh, 15. 50, F. F. I. F. No, F. I. No, segundo, no hace falta. Second. No, es 15, ¿verdad? 15 de febrero, sí. Perdón. Sí, sí, es cierto. Sí, che. Y yo estoy mal. Chica. F. F. I. I. F. 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 T. T. W. E. E. M. M. T. H. H. Very good. 15. 15. Okay, veamos el último. February. October. De. Is de. El primero es número. 10th. 11. 11. 11. Like this? 11. October. Of October. 11th of October. Of October. Revisemos. Bueno, vamos a ver qué tal. ¿Cómo nos va? ¿Todo bien? Yes. Faltaron dos. Oh. Okay. Bueno, pero salimos bien. Very good. Bien. Ok, espero que hayan comprendido el uso de las de los ordinal numbers. Ok. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Alguien recuerda cuándo usualmente los utilizamos? Positions. Perfect. Floors. Mm-hmm. School grade. Perfect. School grade. Okay. Y usualmente para fechas también. Fall school. Birthday. Good. Date. Bueno. Muy bien. O fechas festivas también. Sí. Por ejemplo, para decir primero de julio, 4 de julio. Ok. Noviembre 2. Holiday. Okay. Holidays, exactly. Holidays. Holiday. Por ejemplo, creo que en Estados Unidos no se celebra la Semana Santa. Entonces, no. La traducción es Holy Week, semana. Holy week. Holy santo. Holy month. En week de semana. Holy week. Ok, entonces, siempre en el manual, dice que... share them with two classmates or with the whole class. Example, an English class on Tuesday. Okay, la forma completa sería primero el día,
para dar fechas, siempre vamos a ir acompañada de la preposición on. On. Okay, on. Por ejemplo, usted dice in, está incorrecto. Okay. Debajo. La comida. ¿Ah? I'm sorry. La comida. Para dar fechas, siempre va una preposición on. Exactly. On. On. On Tuesday. On. August. Después va a ir el día. On Tuesday. ¿Ya se recuerdan los días? Monday, Tuesday, Wednesday. Después, después del día va a ir el mes. August. Y al final, la fecha, ok, con la TH, las ordinal numbers. Repito, la preposición on, el día, mes y la fecha. Recuerden, si es primero, por ejemplo, vamos a agregar la TH. Por ejemplo, así. Si es primero, va a ir como es first, ST. Si es segundo, va a ir ND. Perfecto. Si es tercero, RD. Y si es cuarto, TH. Aquí nuevamente, por ejemplo, para decir 21, aquí sí se vuelve a repetir. Vamos a poner ST. ST y nuevamente. ND. ND. Acá. RD. RD. ¿Y aquí? TH. TH. Muy bien. Si es, nuevamente, si es 31. ST. ST. ST, perfect. Y si es 28. TH. TH. De ahí en adelante, todos los que llevan el 1, 2 y 3, ahí se aplica, ¿verdad? A partir del 20, porque el 11 20, lleva TH. Ajá. Porque es 11th. Uh-huh. 12th. Okay. 15th. 15th. Okay. Yes. Solamente se va a volver a repetir el patrón de ST, ND, RD, TH del 20 en adelante. Okay. All right. Okay, ahora we're going to do the following thing. O sea, hacer la siguiente actividad. Vamos a pensar en un evento, que no es necesariamente una festividad, un evento por cada mes. Por cada mes. Por ejemplo, se me puede poner July, okay, on, veamos el día. Veamos el día. Julio, digamos. Creo que el curso finaliza el 11, si no me equivoco. Entonces puede decir on Monday, July 11th, we finished the course. Terminamos el curso, si no me equivoco. Que creo que puede ser entre el 11 y el 13. Ok, entonces vamos a ir colocando un evento, ok, por cada mes. Un evento por cada mes. Y okay. El evento tiene que llevar la preposición on. ¿Qué más? El día, el mes, month, y la fecha. Okay. For example, on Tuesday, August 9th. On Sunday, October 31st, for example.
Okay. Un evento que usted tenga o que va a realizar o que va a tener en cada mes. Okay, lo vamos a realizar en grupo. Teacher, una question. Tell me. Por ejemplo, en enero, que se celebra el Día de Reyes, sería the Three Kings, o solo es the Day Kings. No le entendí muy bien. ¿Qué, cómo se diría en inglés el Día de Reyes, que se celebra el 6, verdad? Entonces, por decirlo, como son los tres reyes magos, puedo ser the Three Kings o puedo decir the Day Kings. Puede ser the Day of the Kings o the King's Day. Ah, the King's Day, me suena más fácil, the King's Day. Okay, thank you. Anytime. Sure. Tell me. Por ejemplo, para decir año nuevo, o sea, en enero, o sea, ¿cómo lo debo escribir? New... tenemos que poner... Se le escucha como robot. Creo que... Ay, Jesús. Hoy sí se le escucha. Hoy sí. New Year. New Year. Ah, sí, pero como para escribirlo, así como se dijo, ¿cómo lo deberíamos de poner? New Year. Aquí se lo escribí en el chat. New Year. New Year. Ah, sí. Ajá, correcto, pero... Ay, no sé cómo explicarle lo que... La duda. ¿Cómo estructurarla? Ajá. On. On, luego va el día, que sería... Ah, exacto, habría que ver calendario ahí, ¿o qué? Esa es mi duda. On Saturday. El 31 es... Este año... 31 es sábado. Yes, Saturday. No sería... Pues... Pero sí, ya entendí. Sería on Saturday... On Saturday, on December 31st, right? 31st. Yes. It's New Year. New Year, exactly. Y luego de decir, digamos, on Thursday, January 6th, ¿verdad? Celebrate the King Day. Exactly, the King Days. Okay, the King Days. Okay, here we go. Si tienen una pregunta, pueden cliquear donde dice ask for help. Okay. Ask for help. On Tuesday, January 6th, the King Day. Hagamos dos cada uno y de ahí los últimos los hacemos juntos. Sí, pero vaya, ¿quién va primero? ¿Quién va a ser enero y febrero? Si quiere, Joana que haga enero y febrero, Sandra que haga marzo, abril, Eliana mayo, junio, Josué mayo, junio, julio, agosto, Oscar septiembre, octubre y yo noviembre y diciembre. Ok, ahí podemos poner fechas de cumpleaños, ¿verdad? Porque en marzo. Sí, lo que usted cree.
aniversario, cumpleaños, de todo. Okay. Divorcio. Divorcio. Okay. Okay. Yeah. Yes.
inglés no lleva the Cancer Day. El Día de la Mujer es el 8 de marzo, ¿verdad? Sí. El 8 de marzo, entonces celebrate the Women's Day. The Women's, the Women's Day. Abril. En abril. Ahí en abril. La vacación estuvimos. Ah, la Semana Santa. Pero ¿qué día fue? Fue a mediados, no sé. El 13 quizás. Pueden ser summer vacation. Sí, porque cuando uno busca qué hay en abril de celebrar, dice Día Internacional de la Diversión en el Trabajo, sí, claro. Día Mundial de la Conciencia sobre el Autismo. Y eso sí, el Día Mundial del Arco Iris. Homeopatía. No, es que a nivel de salud hay bastantes celebraciones, pero vamos a ver, a nivel mortal. ¿Cuándo cayeron las vacaciones este año? Vamos a ver. Jueves 14, no. Sí. Santé, no. Cumpleaños, el control, exhibir consulta, no, novia, no. Salón, Domingo Ramos. Ah, sí, comenzó el 10, que fue Domingo de Ramos. Vacaciones. Pero tentativamente para todos comenzó el miércoles 13. Entonces sería Wednesday, ¿verdad? Wednesday, así se pronuncia miércoles. Wednesday, sí. Que Wednesday. Estoy buscando es cómo se escribe. Wednesday. 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 El 13. Holidays on, entonces sería on vacation Wednesday. Al 13 le agregaba SD. 15. Creo que sí. Creo, no. No es. Hay que poner. No le puse, pero yo creo que es TH. No es RD que se le agrega al 3. Ah, RD. Yo me acordaba que era ese, pero. Este TH es, ¿no? Porque es 13. Pero es que los primeros tres, 1, 2, 3, son los que iban diferente y del cuarto en adelante ya es que se utilizaba el TH. Entonces, entonces es RD. RD. Ah, ok. ¿Cuál número? 3. 13. Ah, el 3, del 11 al 13 se mantienen con TH. Va a comenzar el cambio del 20 para adelante. Entonces, sí es 13. Exactly. Sí, 13. 14. Y ya después, cuando llegamos al 20, sí, decimos 20, 20th, 21st, 22nd. Okay. On Wednesday, April 13, celebrate vacation or holidays. No, ¿cómo se diría? Perdón. ¿Cómo se diría para decir que son las vacaciones? Vacations. Vacations. Yo solo vacation. Sí. Por the ejemplo, celebrate. Las de abril también se llaman summer, spring. Ah, summer, spring. Spring. Spring es N-G al final. Spring. Spring. Sí, NG. Ok. Se pueden spring. Decir también summer vacation. Summer vacation también. Ok. Summer.
Sí, porque antes era el de Summer Beach. Son en la Costa del Sol. vamos a ver. En mayo es lo del Día de la Madre, ¿verdad? Sí, es más fácil. Este año cayó martes. Sí, ¿verdad? Martes. Yes. Sí, martes. Martes, entonces fue Tuesday. Tuesday. On Tuesday. My. Tuesday, May 10th. No, no era 10th. Es cuando, ¿cómo sería? Diría, decíamos 10. Que me confundo. 10th. 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 Termina en. Hello, hello. Teacher. Tell me. Como le digo. Se agrega un conector, por ejemplo, yo le he puesto, no sé si quiere, mal. Joana, dígale su oración para que ver si. Ajá, si porque yo la hice así. On Friday, 14th of February is the Valentine's Day. In February, repítala nuevamente. Le puse. Espéreme. Que yo le dice, on Monday, 14th of February is the Valentine's Day. No, hágalo de la otra forma. On Tuesday, on Monday, Monday February 14th. Pero sí le puedo agregar is the Valentine's Day. O sea, sí puedo agregar el verbo. Day. Sí, está bien. ¿Y puedo agregar el is? Sí. Okay. Entonces, is... San Valentine. Ah, ok. Pero si solo dejo Valentine, ¿está bien también? Sí, está bien. Ah, ok. In my case, teacher. Tell me. On Sunday, December 25, Christmas. 25th. Yeah, sorry. It's Christmas, yes. Exactly. It's Christmas, or Christmas? Sorry. Christmas. Christmas. Okay. O sea que digamos que en estas oraciones, como decía Joana, podemos agregar como este conector o no también. Sí, ahí dependiendo de la intención de la oración que usted quiera dar. Okay. Okay. Thanks. Poquito dilató. El bebé ahí estaba en la silla viendo así. El otro no estaba aquí, así para el río. Okay. My son.
Buenas noches. Hello, finish. No, voy por Julio ahorita. Hello. Voy por Julio ahorita. Hi. Do you finish the activity? No. No. Teacher. Hello. Para iniciar, como para decir, vaya, el 6 de agosto es día de vacación, por decirlo así. Utilizo el de. Lo que va a utilizar, por ejemplo, primero va a poner la preposición on, ¿verdad? Ajá. Después el día. Ajá. Después el mes. Okay. Y el número. Ok. Thank you. Por ejemplo, on, aquí está el ejemplo en el manual. Uh-huh. On Tuesday, August 9th. Es que yo creo que me había equivocado. Bueno, me equivoqué de hecho. Porque escuché que dijo una actividad. De sí, cada es mes. Una actividad. Una actividad que se celebra en cada mes. Ajá, vaya, entonces, por ejemplo, March. Uh-huh. Yo le puse the 8th of March, celebrate Women's Day. Ajá, sí, pero ahí le faltó un poquito más de estructura a la fecha. Le faltó la preposición. Entonces, la forma correcta es primero la preposición on, después el día, el mes y el número. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí. Veamos, para decir... No he ido viendo el calendario. Entonces, no he ido poniendo el día exacto. Ah, se lo he inventado. No hay problema, entonces. Sin problema. O sea, lo he ido haciendo como por fecha del mes, más no por el día. O sea, vaya, 8 de marzo fue Tuesday. Sí. Entonces, no le puse on Tuesday, March 8. Ah, bueno, entonces solo puso... Woman Day, no hice eso. Solo puso el día, solo puso el mes y el número. Yes. Bueno, está bien. Pero bueno, ya comprendí. Lo voy a solucionar. Bueno. Teacher, ¿cómo se dice nacer en inglés?
¿Perdón? ¿Cómo se dice nacer en inglés? Ah, ahorita. De nacer, por ejemplo, un bebé, digamos. Uh-huh. Como estamos hablando de un futuro, sería, por ejemplo, voy a poner is born. Aquí se lo voy a escribir. Is born. Okay. Nacer. O puede poner, si digamos que es mi bebé, digamos. My baby will be born. Acá se le escribe. My baby will be born. Will es de futuro, ¿verdad? Sí. Y día libre se puede decir free day. Day off. Day off. Del trabajo, ¿verdad? Sí. Listo, teacher. Yo finish. Okay, miss. Thank you. Okay, here we are. Okay, welcome again. Bienvenidos nuevamente. Okay, vamos a ver las festividades y las fechas que ustedes colocaron. Okay, no sé si tenemos voluntarios. Okay, ¿qué tal el grupo número uno compuesto por Mr. Abner, mis chicas Delgado, mis
Joana Lisbeth, Josué Neftalí, Oscar Noé en Sandra Leticia. No sé cómo se van a dividir para decir las actividades. ¿Se van a ir uno cada uno o todos? Nosotros nos dividimos los meses. Entonces, okay. ¿Quién le tocó enero? Que empiece. Voy a iniciar. Dice, on Friday, January 28th, is the birthday of my best friend. Good, good. Excellent. On Monday, February 14th, is the Valentine's Day. Sigo yo. On Tuesday, March 1st, birthday of my grandma. Mm-hmm. On Sunday, April 10th, is vacation Holy Week. Vacation Holy Week, perfect. Who's next? Me tocó mayo. May. On Tuesday, May 10 is Mother's Day. On Tuesday, May 3 is the day of the fruits. On Sunday, May is Labor Day. On Wednesday, Funes 22, no sé cómo se dice. ¿20 cuánto? 22. 22. 22. T-shirt die on. Y el último. Spring Day, day 17 of Punet Father Day. June, okay. Next. Me tocó julio. July. On Monday, July 40 is Independence Day, United States. On Thursday, July 14, Dr. Day, on August 3rd and 16th is holiday. Got it. Excellent. Next. Creo que le ha tocado a Oscar, pero no sé si las logro hacer. Sí, solo que las hice con el mes de octubre, noviembre, diciembre. ¿No hay problema, compañeros? Ok. On Monday, October 21st, it's Halloween. On Monday, November 1st, is Day of Saints. On Tuesday, December 40, is New Night. Okay. On Wednesday, November 2nd, day of the Eid celebration. And on Sunday, December 2015, Christmas. Christmas, excellent. Finish, right? Okay, el grupo número 2, composed by Alejandra, Miss Carla, Mr. Nelson, Miss Corpeño, and Miss Sara Abigail. Yo supongo que todos los hicimos por aparte, teacher. Ok. Yo le voy a decir una parte y quien sea voluntario que continúe después de mí. Excelente. Vaya. In January, on Friday,
January 7th is my birthday. Mm-hmm. In February, on Monday, February 30th, I have a business travel. Good. March, on Wednesday, March 2nd, I have a prenatal control. April, on Monday, April 4th, I start my vacations. Excellent. ¿Sigo o está ahí? Le... No sé si existe otro voluntario del grupo número 2. Ok. On Thursday, May 10th, Mother's Day. On Friday, June 16th, Father's Day. On Thursday, July 14th, Doctor's Day. And on Saturday, August 6th, vacation. Good. Thank you, Mr. Renelson. Okay. Well, now group number 3, Miss Elsie, Mr. Emerson, Miss Ellen, Miss Karen, and Miss Paola. Inicio. On Thursday, January 6th, the King's Day. On Friday, 4th, the Cancer Day. Mm-hmm. Or San Valentín Day. San Valentín Day. On Thursday, March 8th, and celebrate Women's Day. Otro compañero, si desea continuar. On Wednesday, April 13th, vacation. On Tuesday, May 10th, Mother's Day. On Friday, June 17th, Father's Day. Father's Day, good. On Monday, July 4th, U.S. Independence Day. On Saturday, August 6th, vacation. Good. On Thursday, September 50, Independence Day. Independence Day, perfect. Now, 13. October. On Saturday, October 5th, Children's Day. On Wednesday, November 2nd, Day of the Dead. On Sunday, December 25th, Christmas Day. Good, Christmas Day. Excellent. Para participar, quería decir que on Monday, November 14th is birthday of my boyfriend. Okay. Good. Thank you, Miss Sara. Good. Thank you very much for your participation, guys. Excelente. Bueno, vamos a tomar la segunda asistencia de esta noche. Ok, comenzamos con Mr. Molina Hernández. Present. López Montalvo. López Montalvo. Serrano Durán. I am present, teacher. Thank you. Contreras Romero. Contreras Romero. Escobar Landaverde. Escobar Landaverde. Escalante Rivera. Escalante Rivera. Arteaga Méndez. Present, teacher. Thank you. Guevara Rosales. Present, teacher. Amaya de Amaya. Present, teacher. Eunice Alfaro de Canales. Me, teacher. Thank you. Neftalí García. Present, Neftalí teacher. García. Thank you, Mr. López Cerón. Present, teacher. Brizuela Portillo. Present, teacher.
Thank you. Díaz Villegas. Present. Guevara Castro. Present, teacher. Magaña Martínez. Present, teacher. Corpeño Martínez. Present, teacher. Peraza Sandoval. Present, teacher. López Portillo. Present, teacher. Chicas Delgado. Present. Good. Thank you very much for your help. Bueno, ahora, como les dije al inicio de la clase, vamos a ver la estructura llamada el presente continuo. Presente continuo. Presente continuo. ¿Cuándo utilizamos el presente continuo? Bueno, lo utilizamos para una acción que se realiza, que se está realizando, ¿sí? Ahorita mismo, ¿ok? O en el presente. O también para una actividad de un futuro cercano. Un futuro cercano. Ok, y comenzamos. Primero, tenemos que recordar los pronombres. Los pronombres. Por ejemplo, tenemos I, que significa I means yo, ¿verdad? You, we, they, y los famosos verbos de las terceras personas, he, she, and it. He, she, and it. Bueno, después de esto, tenemos, vamos a recordar el verb to be, el verbo to be. Por ejemplo, para decir I, vamos a utilizar I am, I am. En el caso de you, we, and they, ¿alguien recuerda cuál es el verb to be que utilizamos? Are. Excelente. They are. We are. You are. En el caso de he, she, and it, do you remember? Is. Excelente. Si es negación, ¿cómo sería? I am. I am not. Y si es, en el caso de are, ¿cómo es la negación? ¿Alguien recuerda? Aren't. Aren't. Or are not, right? Aren't. Aren't or are not. Y en el caso de is? Isn't. Perfect. Bien. Or is not. Perfect. Después vamos a colocar el verbo y vamos a agregarle ing. 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 Por ejemplo, el pronombre es he is brushing his teeth. ¿Qué está realizando el niño ahorita? Él se está cepillando sus dientes. He is brushing his teeth. Ok, Mike, forma afirmativa. ¿Cómo sería Mike? Having a shower. Mike, I'm sorry. Thank you. Mike. Mike is having. Excellent. Is having a shower. Mike is having a shower. Okay. La siguiente. Kate. Kate is cooking. Kate está cocinando. Kate is cooking. Rose. Rose is watching TV. Ahora vamos a ver la forma negativa. En el caso de I, vamos a decir I'm not. I'm not. I'm not. En el caso de you, we, and they, voy a decir aren't. Aren't. O también la forma completa, are not. Are not. I'm not. En el caso de he, she, and it, vamos a utilizar isn't. Isn't. Oh, it's not. Or is not.
Pero aquí usualmente se utilizamos más las contracciones. Y el verbo siempre en ing. ING. For example, he isn't brushing como una a, brushing his teeth. Okay, look at Dylan. Dylan. Dylan isn't playing a computer game. Por ejemplo, Dylan no está jugando un videojuego. Okay. Dylan isn't playing a computer game. Okay, la siguiente oración, ¿cómo la podemos hacer en continuo, negativa? I am not meeting my friends. Muy bien. I'm not meeting my friends. I'm not meeting my friends. Tina and Zach. Aren't going to the cinema. Tina and Zach aren't going to the cinema. Tina and Zach aren't going to the cinema. Acá tenemos la forma negativa. El verbo limpiar. Clean. She isn't. Excellent. Mom isn't cleaning. The window. Mom isn't cleaning the window. Otra oración. Jake isn't climbing a tree. Bien. Él no se está subiendo. Sigue subiendo al árbol. Jake isn't climbing a tree. Muy bien. Ahora vamos a ver la forma pregunta. En la forma pregunta, cuando utilizamos el verb to be, lo que hacemos únicamente es cambiar la posición. Por ejemplo, am I, are you, are we, are they, is he, is she, and is it. Y siempre el verbo en su forma continua. Por ejemplo, is she drawing a picture? Is she drawing a picture? Ok, algunas formas de cómo contestar. Puede ser yes, I am. No, I am not. Yes, they are. Yes, we are. No, they aren't. No, we aren't. Yes, he is. No, she isn't. Esa es una forma de cómo contestar el presente continuo. ¿Cómo podrían crear una pregunta con esto? Is Jake to karate? Is Jake doing karate? Perfect. Okay. Muy bien. Is Jake doing karate? Tenemos la. Is Jake doing karate? Muy bien.
¿Cómo podemos crear una pregunta con Joe Sleep? Is Joe sleeping? Excellent. Is Joe sleeping now? Bien. No. La siguiente. You go to bed. Abajo. Are you going to bed? Excellent. Very good. Are you going to bed? To bed. Are you going to bed? En Stephanie. Okay. Vamos a repetir. Okay. Okay. La forma con presente continuo en la forma afirmativa. Vamos a pedirle a Miss Sandra que nos ayude convirtiendo esta oración al presente simple. El presente continuo. Mike. Mike having a shower. Mike is having a shower. Mike is having a shower. One more time, please. Mike is having a shower. A shower. Vamos con Miss Elsie, please. Kate is cooking. Excellent. Kate is cooking. Perfect. Vamos con Mr. Abner, please. Okay. Rose is watching TV. Okay. Watching. Okay. Watching. Can you repeat it? Watching. 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 Sí, lo que pasa es que si pronunciamos la SH, washing, ese es lavar. Y este es watching, watching TV. Watching TV. Okay. Excellent. Watching TV. Watching. Por ejemplo, ya han escuchado la forma incorrecta, bueno, o la tropicalización que le hicimos a ese verbo. Y cuando decimos, hey, guachá eso. Yeah. Guachá. Entonces eso es de watch, de observar. Watching. Es una tropicalización que le hicimos al español al verbo watch. Ok. La siguiente, si me ayuda Miss Joanna, please. Bueno, perdón, lo vamos a poner ya en negativo. Ok. Dylan isn't not a play computer game. Okay, vamos a leerlo nuevamente. Dylan isn't playing a computer game. Okay, muy bien, porque dijo Dylan isn't not, ¿verdad? Sí, okay. Entonces ahí hizo doble negación. Okay. Isn't playing. Okay, okay. Vamos con si me ayuda Miss Paola. Forma negativa. Yeah. I am not meeting my friends. Excellent. I am not meeting my friends. I am not meeting my friends. Excellent. Vamos con Miss Corpeño. Tina and Zach. Forma negativa. Tina and Zach are not going to the cinema. Excellent. Are not or aren't. Muy bien, ambas formas están bien. Are not or aren't going to the cinema. Are not. Muy bien, si nos ayuda a leer la oración, Miss Elizabeth, chicas. Mom is not the window. One more time. Mom isn't. Cleaning the window. Perfect.
si nos ayuda Mr. Nelson a leer la oración. Jake isn't climbing a tree. A tree, perfect. Muy bien. Excelente, mister. Ok, ahora vamos a ver la forma pregunta. Ok, tenemos, si nos ayuda Miss Ellen a leer la pregunta que ya está. Solo a leer. Okay. Is she drawing a picture? Excellent, very good. Ok, Miss Sara, si nos ayuda a crear la pregunta. Miss Sara Abigail. Ok, ¿qué tal si nos ayuda Miss Alejandra Serrano? Yeah. Okay. Primero va a ir el verb to be. Is Jake doing karate? Is Jake doing karate? Okay, is Jake doing karate? ¿Es karate o cómo se pronuncia? Karate. 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 Okay. Is Jake doing karate? Is Jake doing karate? Excellent. Doing. Can you repeat that for me? Doing. Doing. Excellent. Okay, si nos ayuda Mr. Emerson. Is Joy. Is Joy. Sleep. No. Sleeping now. Sleeping now. Exactly. Is Joe sleeping now? ¿Podría repetirlo nuevamente, mister? Is Joy sleeping now? Excellent. Sleeping now. Si nos ayuda Mr. Neftali. Are you going to bed? Excellent. Are you going to bed? Excelente. Muy bien. Bueno, vamos a continuar practicando. Ok, el presente continuo. The present continue. Give me a second, please. The present continue. Ok, el presente continuo está compuesto por el sujeto. Ok, el verb to be. Y el verbo en su forma ing. Okay. El verbo más ing. Vamos a practicar con el siguiente ejercicio. Ok, just give me a second, it's still loading. Ok, se los voy a colocar en el chat. Ok, para que lo puedan visualizar. En este ejercicio van a ir colocando la forma ing. ING. Okay, or ing. A ver. Open. ¿Ya lo pudieron abrir? Es este ejercicio. This exercise. Johnny is. Yo no lo puedo abrir, teacher. Me sale, crea un perfil ahora, dice. Ay, tiene que bajar, tiene que bajar. Sí, sí, sí. Ahorita. Ok, lo bueno de esto es que se puede editar de una vez.
Okay, ya ahorita ya lo tengo. Y lo vamos a realizar. The present continuous. No lo conozco todos. Miss Sandra, ¿puede integrarse al grupo? Ay. Miss Carla, ¿sí también se puede integrar al grupo? The post office, creo. O reading. No, pero es que reading, creo que reading es leer. Ya le digo. Ajá, creo que sí es reading, porque dice Tony is reading to the post office. Post es como... Reading, oficina. Ajá. Postal. No, creo que es de correo. Ajá, correo. No sé. Ahí. La que dice tipping es mecanografía. Ah, quizás sí es esa, ¿verdad? Esta. Ajá, tipping. Typing. Typing es digitar. Digitar. Ajá, en la computadora. I'm typing right now. Estoy digitando. Yo creo que es driving. Maneja hacia la oficina de correo. ¿Verdad? Sí, o sea, leer, digo que podría ser manejar, que maneja hacia la oficina de correo. Uh-huh. Si gusta, pongámosle driving, y si más abajo hay otra oración. Driving, esa. Driving. ¿Sí? Bedroom es dormitorio. Sí. Uh-huh. Será sleeping. Sleeping. Yo creo que sí. I am so... Eating. Eating sería. Yes. Hey, she's her clutch. He is. Watching se escribe con S. ¿A dónde está washing? Así, perdón. La tercera. La tercera, en la cuarta, ¿verdad? Sí, así está con S. Oh, sí, en las oraciones es la cuarta. Yo pensé que me decía en el listado, era la tercera. Washing, ¿verdad? She uh-huh. is washing her clothes. Uh-huh. Esa no será driving. She is driving.
¿Dónde está driving? Arriba está en medio. Ajá, driving. Driving sería. Driving. Pero muy poco. It's driving. Lindsay is studying. No será sleeping. No. No. Está el lenguaje chino, quiere decir ahí. Ajá, está estudiando. Está ahí, aquí. Quiero ver vos. Sí, pero ¿a dónde vamos ahorita? ¿En la cuarta? ¿En la quinta? En la sexta. Ah, perdón. Yo entiendo en la quinta. Y en la quinta. Entonces, es, quiero ver. Driving. ¿Cómo se pronuncia? Driving. 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 Uy, me fui muy arriba. I am the social student subject report. Y ahí, ¿qué será? I am the social. Y acá en es, aquí es listen is. Es studying. Speaking no dice nada. No me puede dejar eso al lavadero, por favor. No dice nada de speaking, solo es estudiando nada más. Standing, ¿qué significa standing? Esa sí no la conozco. Este. Standing. No, no. De pie, dice. I am the social studies social report. ¿A dónde están? ¿En la 7 o en la 8? En la 7. I am driving, taking. I am there. Sitting, ¿qué es? Sitting es sesión. Sit, como sit. Sit es sentado. Sentado. Yo estoy sentado en la estudiando. ¿Qué me dice el reporte? El reporte social, ¿lo que? El objetivo de reporte social, algo así dice. Pero yo estoy sentado. Sí, o sea. I am sitting. Podría ser. Studies of the report. Oh, I no sería que estás leyendo. Puede ser reading. Ajá, reading. ¿Dónde está reading? Ah, ¿y cuántas? ¿Y esta cuál sería? La 8. Vamos a ver qué dice la 8. ¿No visto? We are reading. Ah. Ajá, ¿dónde encontraron esa palabra? Reading está arriba. Ay, sí. We are standing. ¿Qué es standing? Stand es pararse. Ah, okay. Lisa. ¿Cómo vamos con el ejercicio? ¿Ya finalizando? Ya casi, Tiche. Ok.
teacher. Hello. Le di terminado, pero no me salió. Vale, tiene que ir donde dice final, terminado. Ajá. Y ahí sí, le di. Comprobar mi respuesta. Ajá, le di ahí para ver la respuesta y ya no me salió nada. Tiene que comprobar mi respuesta y después debe estar cargando. Ah, ok. Es que lo mismo hice yo varias veces, pero no me salió tampoco nota. Sí. Ajá, no me sale la calificación. No parece, ¿verdad? No parece. Bueno, ya vamos a resolverlo entonces. Ok. Ok, bueno, da la casualidad que en este ejercicio no muestra la respuesta, así que vamos a irlo completando. Ok, en la número uno, vamos con Tony. ¿Cuál tiene en la número uno? Tony. Tony. Sitting. Driving. Tango. Driving. Yes, driving. Sleeping. Sleeping. Okay, muy bien. I am eating some pizza. Eating some pizza. He is washing. Okay, vamos a ver. Washing. Dejemos washing ahorita. Washing de lavar, ¿verdad? Sí. Okay, and he is. Is driving. Ahí le habíamos puesto driving. Sitting on the bench. Sitting. Sitting.
sitting. Ah, en la banca. Ah, okay. On the bench. Nancy is studying. I am typing. Estoy digitando el reporte. Number 8, we are reading. My sister is cooking. Jennifer watching. Right. Muy bien. Okay. Vamos a tomar la asistencia de este día. Comenzamos con Mr. Molina Hernández, López Montalvo, Serrano Durán, I am present, sir. Contreras Romero. Contreras Romero, no today. Veamos, Escobar Landaverde, Escalante Rivera, Arteaga Méndez, Guevara Rosales. Present, teacher. Good. Yes, Amaya. Thank you. Amaya de Amaya. Alfaro de Canales. Present, teacher. Neftalí García. Present, teacher. López Cerón. Present, teacher. Frisuela Portillo. Present, teacher. Guevara Chinchilla. Díaz Villegas. Present, teacher. Guevara Castro. Present, teacher. Magaña Martínez. Present, teacher. Corpeño Martínez. Present, teacher. Peraza Sandoval. Present, teacher. López Portillo. Present. Good. En, let me see, el Chicas Delgado. Present. Thank you. Ok, muy bien. Hoy le corresponde a, veamos, a Mr. Josué Neftalí. Okay, Mr. Josué Neftalí. Nos vemos en la siguiente clase. Okay, espero que haya sido de mucho provecho esta clase, donde estudiamos el presente simple, repasamos los meses y los ordinal numbers. Así que espero que tengan una excelente noche. Good night and see you tomorrow. Thank you. Okay. Bye. Bye. Okay, Mr. Principalmente, muchas gracias por su tiempo. Esta es una sesión donde usted puede aclarar alguna pregunta o alguna duda que tenga con respecto a los temas que hemos estudiado, o también alguna sugerencia que nos quiera dar para la clase. Ok, no, de hecho me ha parecido interesante, bastante interesante la metodología y la forma de aprender. De hecho, he repasado algunos términos, algunas cosas que quizás en lo personal sí no tenía la conformación de los de la oración, entonces sí me ha ayudado bastante en ese sentido. Excelente, mister. Muy bien. ¿Y alguna pregunta o alguna duda que tenga con las estructuras que hemos hecho hasta esta fecha? Pues más que todo lo que sí ahora me costó bastante fueron lo de los días en ordinario. O sea, sí, eso sí me costó bastante. Y bueno, aprendérmelos. De hecho, los voy a buscar para poderlos aprender. Porque si no, no me recordaba mucho, solo de primero, segundo y hasta ahí. Ah, sí, lo que sucede es que primero, segundo y tercero son diferentes. First, second and third. Y también quinto, que es fifth. Uh-huh. ¿Verdad? De ahí, todos van se les va a agregar TH. Voy a compartir la presentación. A todos se les va a agregar TH. Y cuando ya comencemos en el 20, otra vez, 21, 21st, 22nd, 23rd, y ahí otra vez. Entonces, únicamente quizás dependerse del 1 al 5 y después repasar. Bueno, le voy a compartir aquí la presentación.
por ejemplo, del 1 al 5 son estas, ¿verdad? First, second, third, fourth, and fifth. Fifth, okay, sí. Okay. Porque como podemos confundirnos y decir five, ¿verdad? Pero ese no existe, es fifth. Es, ajá, sí, sí, cabal, es que ese es uno de los que uno se va a acabar con five, que dice, pero ajá, cabal, entonces, es fifth. First, second, third, fourth, fifth. Por eso es que los primeros es de repasarlo bastante, porque estos sí son diferentes a los demás. Ok. De ahí, del 1 al 31, ¿verdad? Que son como los primeros. First, second, third, fourth, fifth. Fifth. Ah, ok. Sixth. Sixth. Que es con TH al final. Ajá. Seventh. Eighth. Eighth. Ok. Ninth. Ninth. Este no lleva E, mire. Este es también un poco. Ajá. Nueve se escribe con E al final, pero en este ordinal se elimina. Se elimina. El TH. Ok. Tenth es igual. Eleventh no cambia aún. Twelve no cambia. Thirteen no cambia aún. Pero cuando ya llegamos a 21, ahí sí ya cambió. 21st. Ah, ok. 22nd. Second. 23rd. Third. 24th. And 25th. 25th, ok. Le voy a compartir si gusta la presentación. Ok. Pero solo se la puedo compartir por acá en Zoom. No sé si usted la puede descargar. Sí, creo que del chat, ¿verdad? Se puede descargar. Sí. Uy, permítame. Ya está cargando. Ya se la envié. Ok. Ahí puede ir viendo la escritura que hablamos. No sé si la pudo descargar. Fíjese que no me aparece en el chat. Solo el último link de. Vean. Sí, pero ya, a mí me parece que ya se la envié. Bueno, no sé, quizás no sé. Quizás es muy pesada y todavía no me aparece a mí. Sí, porque aquí me aparece 5 megas. Ah, pues quizás está todavía subiendo. Ya se subió acá, en donde yo lo tengo. Bueno, si no, ahorita le busco otro. En este link que le voy a enviar, también lo puede repasar. Así que ah, ok. Lo puede copiar. Ese es un ejercicio también. Y aquí también, en ese puede encontrar los ordinal numbers. Ah, ok. Sí, sí. Entonces ahí lo guarda. Péguelo en el blog de notas o un lugar para que no se le vaya a perder el link. Y cuando tenga tiempo libre, puede repasar. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, un gusto, cualquier cosa, estamos a las órdenes. Si surge alguna pregunta, alguna duda, en lo que resta del curso, me lo dejas saber. Ok, bueno, gracias. Feliz noche. Bye.